Nacional FIFI Artes y Oficios del Libro. Me formé como editor en Buenos Aires, donde estudié en la Universidad de Buenos Aires, que es el lugar donde imparten esta carrera. Y en paralelo me formé en los sindicatos gráficos, en la parte de diseño editorial, de diseño gráfico. Y también como encuadernador con distintos maestros y en distintos lugares donde se ofrecen cursos de este tipo. Y esto me dio una visión integral del proceso de la producción de libros. Y la idea es explicarles cómo este proceso se desarrolla de inicio a fin. El autor es cualquier persona que cree algo, que haga una creación. En este caso, para los libros principalmente se hacen dibujos o escritos, ilustraciones, fotografías. Y la base está en que esa creación necesita, para hacer una publicación completamente, necesita pasar por un intermediario que es una editorial o un editor. Alguien que lo lee, una siguiente visión, y que le dice cómo eso podría llegar a verse físicamente, pero para eso necesita una serie de correcciones que son necesarias. Este es un manuscrito o un original de autor, donde vemos, digamos, que está lleno de correcciones, de tachas, de notas, de cosas que el autor quiere sacar o quiere dejar. Aquí vemos el siguiente paso del manuscrito, que tras conversaciones del editor con el autor, se logra ordenar esta misma idea, que era un manuscrito bien como diverso, y logra ya tomar una forma. Las conversaciones tienen que ver con eso, con qué decisiones se van tomando en torno al contenido de la escritura y la forma misma que va dando. Y luego ya tenemos el proceso de impresión. Aquí ya este es lo que yo hablaba de lo que es el tiraje. El tiraje o la publicación propiamente tal, en la que vamos a hacer varias copias del mismo. Y esta ya tenemos el orden de cómo se va a plegar y finalmente también cómo ya se va a ver, donde podemos ingresar colores y cosas por el estilo. Y finalmente vienen los acabados, en los que tomamos consideraciones, por ejemplo en este caso, para hacer no solamente un sistema de impresión como una impresora común, sino también una impresión de tipo artesanal. En este es la matriz que se entinta a dos colores, que nos da este resultado, y adentro podemos ver ya el librito cómo va quedando con otros, digamos, no solamente el poema inicial que teníamos ahí, sino también va integrado con otros poemas. Se incluye un índice, ¿no?, una portada, tiene la costura, tapa contra tapa y elementos como por ejemplo la solapa del libro y todo ese tipo de cosas. Dentro del proceso vamos a utilizar muchas y distintas herramientas, y claramente la dentro de las que más usamos es papel y lápiz. Vamos a usar un montón, y papel principalmente porque es la materia prima de casi todos los libros físicos. Entonces por eso necesitamos también una variedad de papeles y de materiales que nos permiten recubrir los libros, tales como tela, papeles decorados, también cartones, cartulinas, y todo esto nos permite tener una variedad de materiales para poder llegar finalmente al resultado que el autor quiere. Y además tenemos que utilizar distintos tipos de herramientas, que dentro de las que más usaremos van a ser esta, que es la plegadera o lumbeta, que básicamente este es de hueso y de madera, de teflón, de distintos materiales, y con esta se hace todo, se dobla, se saca la cola. También esta, que es muy importante, que es el punzón, o lerna también le dicen, que con esta hacemos los hoyitos para después coser. También tenemos algunas como estas, que son más difíciles de conseguir, digamos, ya son como, con el tiempo no las va adquiriendo, que este es el compás de dos puntas, que nos permite copiar formas y como sacar bordes y cosas por el estilo. Obviamente distintos cuchillos, cortacartones, en este caso lo que más se usan son los bisturí, pinceles de todo tipo, cola fría, una cola fría especial que es para libros. Por supuesto también vamos a necesitar para coser distintas variedades de hilos que también ofrecemos para que haya distintos tipos de costura y distintos tipos de encuadernación. Reglas, mesas de corte y algunas herramientas que son más grandes que se las voy a mostrar ahora. Aquí tenemos otras herramientas que son más grandes, estas son
la guillotina y la cizalla. Con esta nosotros lo que vamos a hacer es cortar los bordes de los libros. En este caso, esta corta un libro entero y esta corta de un cuadernillo por uno. Bueno, otras de las herramientas son algunas como estas, que las hice yo, que son para mejorar la técnica. Esta se llama cuna de encuadernación. Nos permite cuadrar todos los cuadernillos acá y punzar de manera regular. Bueno, y tenemos esta prensa, que es una prensa especial de encuadernación, que nos permite hacer un efecto, no solamente compactar el libro, sino también hacer esto, que es darle un lomo curvo al libro a partir de martillazo y, digamos, toda una técnica que nos permite hacer que esto se curve y que tenga esas hendiduras y todo ese tipo de cosas. Bueno, esta es otra herramienta, también muy antigua. Como el oficio este es muy antiguo, el libro en general, todo el proceso de confección es muy antiguo. Esta es un telar de encuadernación que nos permite ir cosiendo así el libro mientras estas cuerdas se sostienen aquí y cuelgan. Y bueno, todos los procesos del libro siempre tienen una parte bien importante, que es la prensa, el prensado de los distintos materiales, incluso del libro finalmente cuando se termina, se prensa. Y ese efecto se puede conseguir de varias formas. Hay unas prensas especiales de encuadernación muy antiguas, de fierro, que yo no tengo en este momento. Pero sin embargo, mi maestro me enseñó que si no tenía eso, podría usar peso. Es decir, cosas pesadas que les pongan encima y que, como se ve, me permiten apretar y compactar todo el papel para que sea un bloque uniforme y firme. Bueno, esta idea de hacer libros, este trabajo que desarrollo, surgió, yo creo que cuando tuve mi primer libro, que me lo regalaron siendo muy niño, y desarrollé un gusto por los libros que hasta el día de hoy mantengo. Pero la idea de como querer hacer libros surgió principalmente a los 18 años, cuando estaba todavía terminando el cuarto medio, me junté con gente más grande y decidimos publicar una revista. Después, cuando entré a la universidad, me gustaron mucho las ideas de seguir publicando y, digamos, trabajé con la gente del centro de alumnos, publicamos fanzines, también alguna otra que revista, un otro que libro. Y bueno, finalmente decidí irme a Argentina a estudiar la carrera de edición, y allá entendí algo que era mucho más importante, que más allá de un título o algo, esto es algo que tiene muchísimos años siendo de oficio. Por lo tanto, es mucho más importante el oficio, la trayectoria que tiene uno, el hacer cosas físicas, mantenerlo y hacerlo constantemente, más que tener un título en sí mismo.